pasa, Battlefrontianos? Bienvenidos una vez más aquí a Battlefront SP. Soy Major Zete y volvemos una vez más al canal con el Star Wars Battlefront 2 de Pandemic, comenzando ahí con ese buen momento musical con, lo estáis viendo, un increíble mapa de Scarif. Esto que estáis viendo no es la versión terminada, es una versión de testeo, de beta, llámalo como quieras. Pero el caso es que nos muestra, como veis, que se sigue trabajando con mucho interés en ese Battlefront clásico, trayéndonos esta vez un mapa, uno de los escenarios de Rogue One, con toda la libertad, ¿no?, que caracteriza al Battlefront original, pudiendo coger vehículos y demás, aterrizando con esos U-Wings y, bueno, manejando a esos Short Troopers y demás. De hecho, mola un montón porque además podéis jugar con los Death Troopers cuando ya los vais desbloqueando, ya sabéis, con todo este proceso de desbloqueo, de leveleo del Battlefront 2. El addon que estáis visualizando acaba de salir y tiene hasta 3 modos de juego. Os voy a dejar linkazo en la descripción a la bajada en ModDB para que podáis disfrutar, lo dicho, de este material. Como siempre comentamos, lo mismo, el nuevo Battlefront de Electronic Arts es genial, es un auténtico flipe, una auténtica viciada. Y bueno, por no hablar de sus tremendísimos gráficos, pero quizás le falta esa libertad y esos mapas grandes que ya veíamos en los Battlefront antiguos, porque es cierto que los mapas del nuevo Battlefront no son pequeños, pero sí que son más o menos alargados e invitan a seguir una misma calle. Esto sucedía a veces en el Battlefront anterior, en los Battlefront anteriores, pero no siempre. Pero bueno, de cualquier manera, ya nos habían prometido para el Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts mapas más grandes, pero bueno, estáis viendo que podemos seguir jugándolo todo, y yo soy de verdad partícipe de disfrutar los juegos antiguos como tal en su versión vanilla, también con modificaciones, y luego ya los nuevos, en fin, toda la saga. Así que ahí lo lleváis, una novedad más, esta vez en referencia al Battlefront de Pandemic. Espero que os haya gustado, metedle un buen pedazo de like si es así, ya sabéis que os dejo el linkazo en la descripción para que vosotros mismos lo experimentéis. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y ya nos vemos en la próxima. ¡Yeehaw!